Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, que no haya violencia y protegiendo a las mujeres. Y no va a quedar impune ningún crimen. Ayer hablaba yo de que la diferencia de nuestro gobierno con lo que sucedía anteriormente es de que antes habían estos crímenes y podía haber impunidad. Ahora no hay impunidad para nadie. Además, no se ocultan las cosas, se informa. Antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad. Ahora no.